todos tú. Aquí en Toledo, España, vivieron los padres de mis padres. Tenemos una tradición en mi familia que aquí, en esta plaza donde estoy ahora, fue quemado uno de mis abuelos por haber quedado fiel a la religión judía. Durante más de 500 años, hasta su expulsión en 1492, hubo aquellos judíos que se distinguieron por su vida familiar y comunitaria bien organizada, también por su remarcable actividad de creación cultural. Según vemos en esta magnífica sinagoga fraguada por Samuel Halevi Abulafia. Ellos estaban aquí, mas sus pensamientos estaban en el este, en Jerusalén. Según lo expresó tan bien el más grande poeta de los judíos de España, Rabbi Yehuda Halevi, cuando escribió: ¿cómo puedo tomar gusto de lo que como cuando mi corazón está en el oriente y yo a la fin del occidente? Judeo-español. La única propiedad que mis abuelos podían tomar con ellos afuera de la España después de la expulsión. Así duró esta lengua hasta nuestros días. En ladino, nuestros padres imprimieron la traducción de la Biblia, la Agadá de Pesach y toda la literatura religiosa judía. Con la voz y las melodías de esta lengua, seguiremos los judíos sefardíes en todos los países donde se asentaron a la orilla del mar Mediterráneo después de su expulsión de la península ibérica. Italia, el Imperio Otomano, que incluía la Turquía, los países del Balcán y el Oriente Medio, incluso la tierra de Israel. Una parte de los expulsados se dirigió a África del Norte, especialmente al Marruecos. Algunos de ellos atravesaron el océano y llegaron al nuevo mundo que venía de ser descubierto. 100 años después de la expulsión, los descendientes de los expulsados llegaron al norte de Europa, clima y cultura diversos. Ellos fundaron florecientes comunidades en Francia, Ámsterdam, Anvers y Hamburgo. En el siglo XVII, ellos llegaron a la Inglaterra también. En todos estos lugares mantuvieron las tradiciones judías. Uno, dos. Tres.
Tres estrellas apercibidas en el cielo al anochecer anuncian la salida del Shabbat. Ma en mi chiquez yo no entendía por qué mi padre me defendía de contar estas tres estrellas apuntándolas con el dedo. Es más tarde solo que empecé que años atrás la gente de la Inquisición descubría de esta manera, entre muchas otras, los conversos que observaban en secreto los mandamientos de la ley judía. La tendencia a cavidarse del peligro de la Inquisición no se desapareció entonces, aunque ya pasaron 500 años. Y según lo vemos, ella se consiente ainda en Jerusalén mismo, donde yo nací como hijo foro, libre del espanto del auto de fe. La expulsión de los judíos de España fue precedida por años de graves persecuciones religiosas y económicas que se enfurecieron ainda más cuando fue fundada la Inquisición en 1481. La Inquisición perseguía sobre todo los conversos, los judíos que habían sido forzados a convertirse, mas que en su foro interior habían quedado fieles al judaísmo. Fueron los reyes católicos Fernando y Isabela que, rindiéndose a las presiones de la Inquisición, firmaron el 31 de marzo de 1492 el orden de expulsión de la España. En el intervalo de tres meses, unos 200.000 judíos tuvieron que salir de este país. La leyenda cuenta que ellos salieron todos juntos en el 9 de Av, el día del dolio nacional del pueblo judío, siendo que en este día fueron destruidos el primer y el segundo templo. Me parece que en arrancándose de la península ibérica se toparon mis abuelos en galut betoch galut, quiere decir en exilio dentro exilio.
adoro hasta cuando, lui adoro hasta cuando, tu paloma encarcelada y el lazo enlazada, y el lazo enlazada, y el lazo enlazada, mezquina y desdichada, y sin sus Maimónides, que vivió en el siglo XII, fue uno de los más grandes filósofos de la Edad Media. Sabio en derecho religioso judío, teólogo, médico y líder comunitario. Rabbeinu Moshe ben Maimón nació aquí en Córdoba, pero tuvo que irse en seguido a las persecuciones de los musulmanos fanáticos. Vivió después en Fez, en Marruecos, y en Fostat, cerca del Cairo. Como médico, él fixó reglas de dieta y de actividad física en su libro de la Ciencia, que lo escribió 800 años atrás. Como teólogo, filósofo, él es el autor del célebre libro Moreh Nevuchim, Guía de los Perplexos. Maimónides está enterrado aquí en Tiberia, en la tierra de Israel. El lugar donde obraron 400 años más tarde, Dona Gracia Méndez y Don Josef Nasi, el duque de Naxos. Una ciudad vecina, Safed, floreció también en el siglo XVI y alcanzó su culminación transformándose en el centro más célebre de la Kabbalah. Es interesante de notar que la cuna de la Kabbalah fue en la ciudad de Girona, cerca de Barcelona, donde que empezó en el siglo XI el movimiento místico judío. Cuando el rey Nimrod al campo salí, graba en el cielo y en la estrella, vi luz santa en la judería, me había de nacer Abraham. La historia le agrada a veces divertirse con las datas.
Tres días después que salieron de España, los últimos judíos que habían refusado de convertirse, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos con sus tres carabelas, Santa María, Pinta y Niña, en dirección del Nuevo Mundo. Esto abrió a los conversos y a los expulsados nuevos orientes. Ellos llegaron hasta Perú, México, Curazao, Surinam, Barbados y en Norteamérica, Nueva Ámsterdam, más tarde Nueva York, donde fundaron en 1654 la primera comunidad judía de esta ciudad. El sentimiento de libertad consentido ahí por los judíos en general y por los sefardíes más particularmente fue expresado en el siglo XVIII por la poetisa Emma Lazarus de la comunidad sefardí norteamericana, que los últimos versos de su soneto El Nuevo Coloso fueron grabados en una placa a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Dadme vuestros profes cansados. Dadme vuestros profes, vuestros profes cansados. Vuestras masas, masas ansiosas de respirar aire, de respirar aire. El sentimiento de libertad de los judíos es muy bien expresado en cada seder de noche de Pesaj, en todas las comunidades judías. Aquí, en América, así que en Fez, en Jerusalén, en Ámsterdam, en Buenos Aires y muchos otros lugares más, son cantados los mismos cantes y son recitados los mismos textos que reflejan el amor a la libertad. No sé, bilbilicos cantan, suspiran del amor, y la pasión me mata, muchico a mi dolor, y la pasión me mata, muchico a mi dolor. Es curioso que algunos usos de los conversos son observados de los judíos hasta hoy día. No puedo olvidarme de un seder en Jerusalén con mi padre a la cabecera de la mesa y nosotros todos a su derredor y con los libros de la Agadá de Pesaj sobre nuestros ginoyos. Más tarde embesí que este es un uso antiguo de nuestros padres, que hemos visto seguramente de los conversos que tornaron al judaísmo, juntándose a una de nuestras comunidades.
El voto de este uso era a la vista de poder esconder las agadot de Pesach si los espiones de la Inquisición sorprendían a los conversos durante el seder. Amsterdam. En esta ciudad, los conversos tornaron a ser judíos abiertamente y en llena libertad. Ellos fraguaron aquí esta imposante sinagoga que, según su arquitecto, sobre el modelo del Templo de Jerusalén. El pintor holandés Rembrandt produjo importantes pinturas sobre temas bíblicos y judíos. Él fue ciertamente influenciado por sus amigos en la comunidad sefardí de Ámsterdam, entre los cuales los más célebres eran el doctor Efraim Bueno y Rabbi Menasseh Ben Israel, rabino, teólogo, escritor y estampador. Tu radesio.
Ellos observaban estrictamente los mandamientos de la ley judía. Mas siendo que eran personas cultas, hubo también entre ellos algunos que empezaron a tener dudas y hacer demandas. El más célebre de todos los intelectuales de Ámsterdam era Benito de Spinoza, que fue excomunicado por los jefes de la comunidad a causa de su refuso de observar estrictamente los mandamientos de la ley y por las dudas que se levantaron sus obras en el campo de la teología. Spinoza murió y fue enterrado en La Haya, afuera de la comunidad judía. Sobre su piedra tómbala está escrito en latín: Terra hic, benedicti de Spinoza, in ecclesia nova olim sepulti ossa tegi. Quiere decir, esta tierra porta los huesos de Benito de Spinoza, que antes eran enterrados en la nueva iglesia. Su alma no tenía reposo en su vida y mismo después de su muerte. Él quedó afuera del judaísmo y del cristianismo. De la otra parte, su padre, Micael de Spinoza, que fue uno de los jefes de la comunidad judía de Ámsterdam, está enterrado en el cementerio judío de Oudolchen. Shalom decha hashem behamtzim mehila beshah ne'ila emor alila emor alila hamtzelanu mehila beshah Abre tu puerta cerrada, en tu balcón luz no hay. Partimos, Rosa, partimos de aquí. Este es un cante de amor que nuestros predecesores trajeron con ellos de España y que se cantaba después en los canales de Venecia. Ghetto. Esta palabra tiene hoy un significado lleno de tristeza. Ma en el siglo XVI, cuando se fundó aquí, en este lugar, el cuartel judío, ghetto no fue sino el nombre de la zona donde se producieron los cánones de la República Veneciana. En la calle de la Scala se formaron dos sinagogas. Esta, la española, que fue la más grande y magnífica, y la levantina, donde se ayuntaban los provenientes de la Grecia y de la Turquía. Los judíos de Venecia tomaron parte activa en la vida cultural de la ciudad. La poetisa Sara Sulam, los rabinos León di Modena, Simón Luzzatto, así que el rabino compositor Salomón di Rossi, son algunas de las célebres personalidades
entre los judíos que vivían a Venecia. Casa de la Ópera, la Scala de Milano, el sueño y el deseo de todos los cantadores del mundo. Aquí fueron presentadas las obras del compositor italiano Giuseppe Verdi. Verdi fue amigo de una familia sefardí. Puede ser que en algunas melodías de sus óperas podemos oír ecos de las romanzas judeo-españolas. Oiremos. Nos cuenta que aquí en esta vieja sinagoga de Saray di Bosna, Sarajevo, había un cantor que tenía una voz maravillosa. Y cuando cantaba este cantor el Lejado Di, los ángeles también se ayuntaban para oír su voz, como si se metían a escuchar sus cantes de amor. Noches, noches. Thank you.
Y cuando cantaba Rabbi David este cante de amor, las mujeres y las doncellas conversaban entre ellas a voz baja, dando vuelta. Por el decía a la otra con mucha pasión, bendita boca, santa boca y bendita. Como le pese en la mar, ay, como le pese en la mar. El gobernador, al cual le plació tanto esta voz maravillosa de Rabbi David Javilio, demandó que Rabbi David sirve como muazzin, el cantor musulmán que llama a los fieles a la mezquita. ¡Ah, que no! De Dios de Sarajevo se hincharon de tristeza y gran dolio, sabiendo que sus cantores Rabbi David servirá como muazzin. Que no son de arrivar. Solo Rabbi David quedó calmo y no perdió su fiducia en Dios. En día de viernes se fue a la mezquita acompañado de todos los judíos. Y cuando llegó a la cima del minaret, empezó a cantar el Lejá Dodi. Y cantando, saltó de arriba abajo. ¡Ay! Que no son de arriba. Aquella hora se abrieron las puertas del cielo para recibir a Rabbi David. Y la leyenda concluye diciendo que en aquel día de viernes también los ángeles lloraron.
orgullos de los Balcanes tenían un uso, que llegando el hombre a los 60 años, y porque tenía la suerte de llegar a esta edad, le mesuraban la mortalla, siendo él estirado sobre la tierra. Y lo hacían con cantes y bailes. Miraban sin miedo en los ojos de la muerte y ésta se inclinaba de frente de ellos. A Sarajevo, la ciudad que los judíos llamaban Sarai di Bosna, llegaron los judíos sefardíes en el siglo XVI. Ellos moraban en un cuartel que se llamaba Los Cortijos. 12.000 de los 14.000 judíos de Sarajevo fueron exterminados en el Holocausto. Entre ellos, la familia entera de mi padre. Después de la guerra, hizo mi padre muchos esfuerzos para buscar al menos algunos de ellos, pero no sabía que todos desaparecieron en el humo. En el viaje maravilloso para Jerusalén, la mayoría de los expulsados llegó al Imperio Otomano, que les abrió sus puertas anchamente. En Estambul, Izmir y Salónico, como en otras muchas ciudades y casales, se crearon comunidades de los expulsados que trajeron ahí su lengua y cultura. Aquí se creó con el tiempo casi una república judía. En día de Shabbat, el día del reposo judío, no había actividad comercial en la plaza y en el puerto no se laboraba del todo. 53 sinagogas llenas de vida existían aquí antes del Holocausto. Con dolor y tristeza, me estaba parando enfrente de esta sinagoga, el único monumento de la vida judía que duró. Salónico, ciudad madre en Israel. Unos 450 años
fue animada Salónico por una intensa actividad judía. Esta comunidad fue exterminada en el Holocausto, juntos con otras comunidades sefardíes en los Balcanes y en Holanda, así que en otras partes de Europa. La historia de los judíos de los Balcanes es marcada entonces por la expulsión de España de una parte y la exterminación del Holocausto de la otra parte. 80% de los judíos que hablaban, meldaban y cantaban el ladino fueron exterminados en el Holocausto. En el campo de exterminación de Auschwitz, los judíos de los Balcanes cantaban el cante judeo-español «Árboles lloran por lluvias», trocando su último verso. En lugar de cantar «En tierras ajenas yo me voy a morir», ellos cantaban «En tierras de Polonia yo me voy a morir». Los judíos de los Balcanes sufrieron muy duramente y hasta hoy continúa a oírse el grito de los rescapados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura, blancas flores caen de ti, de la tu blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Tómelo y digo qué va a ser de mí en tierras ajenas. Los que llegaban a subir a Eretz Israel eran acompañados hasta la nave con candelas ardiendo en la mano y sus cabezas adornadas con coronas de yasemín. Y en lo que la nave se alejaba, sus queridos, con lágrimas en los ojos, les cantaban: «Irme quiero, madre, a Jerusalén,
a pisar las sierras y hartar medeas. Esta descripción del viaje a Jerusalén lo sentí de la boca de mi padre, que lo sintió de su padre, Rabbi Yitzhak Gaon, que nació en la lejana Bosnia y tuvo la suerte de subir a Eretz Israel. Este santo lugar fueron asesinados unos años atrás 22 personas por los enemigos de Israel, solamente por siendo de Dios. No lejos de aquí, en la ciudad de Sarajevo, nació mi padre Moshe David Gaon. Subió a Jerusalén siendo ainda joven. De ahí él partió como maestro de hebreo a los centros del judaísmo sefardí en Turquía. Aquí eran cantados generación después de generación cantes de amor y tristeza, de familia y amistad, de fiestas y alegría. Aquí se desarrolló en el siglo XVII el movimiento mesiánico de Sabbatai Sevi, que causó una grande conmoción en el pueblo judío entero. En la misma sinagoga de Neve Shalom hizo Sabbatai Sevi un acto místico en casándose con la ley. A la fin del labor de mi padre a la enseñanza, él tornó a Jerusalén, después de haberse casado con una de sus elevas, Sara Hakim, de Izmir, mi madre. Para subir a tu nido.
Jerusalén, la ciudad donde nací y me engrandecí. Aquí toparon sus últimos reposos mi nono, mi nona y mi padre. Hasta la guerra de 6 días, la parte oriental de la ciudad, incluso el Monte de los Olivos, donde están enterrados mi nono y mi nona, se topaban afuera de las fronteras de Israel. Mi padre decía que se encelaba de los pájaros que podían llegar en volando hasta el Monte de los Olivos y ziarar las tumbas de sus genitores. Jerusalén, este es el punto de más grande luz y claridad en el largo y maravilloso viaje en la historia del pueblo judío. Jerusalén fue exilado y a ella él está tornando, trayendo con sí, entre otras, el patrimonio judeo-español, parte importante de la cultura de nuestra sociedad, que se está formando de nuevo en la tierra de Israel.